Ahí está, amigos. Miren, amigos. Hay algo bueno ahí. Pareciera un black drone, amigos. O un rojito, amigos. Ahí está. Miren qué chulada. Pues lo hemos capturado con el vinilo. Miren qué belleza. Súper, amigos. Ahí está. Un saludo y ahí va para todos, ¿ok? Me encantan, me encantan. Miren qué colita. Ahí está. Súper. Bueno, amigos, pues aquí estamos en un día más de pesca y vamos a estar probando este yosuri. Es un yosuri Mac Crystal Minnow. Es un sinking. Es unos 125 milímetros, 5 pulgadas, 18 gramos o 5/8 onza. Pues ahí está, es como un color plata por al lado, o sea, como un espejo. La parte de arriba es como un azulito con camuflaje y la parte de abajo es un gris. Una paleta chiquita para que no baje mucho y ojos bien grandes. Tiene tres anzuelos, amigos. Empecemos a ver qué tal. Amigos, ¿sabe qué es?
sabéis qué es, amigos. Ah, pues miren, un bluefish. Un bluefish chiquito, amigos. Ahí está. Ya los estaba ya extrañando, amigos. Y lo he capturado, pues, con este Yosuri. Vamos a medirlo. Recuerden que la medida mínima tiene que ser 12 pulgadas. Este se ve muy chiquito, pero sí tiene las 12 pulgadas. ¿Ok? Ahí está. Así que lo podemos llevar. Bueno, amigos, pues como ya vieron, amigos, ya empezaron a salir. Estamos aquí desde la bahía de Tampa, un día más de pesca con camarones vivos y con mojarras. Esto es un ladyfish. Recuerden que tienen muchas espinas, si se lo van a comer, son riquísimos, pero tienen que molerlo.
amigos, es un tiburón cornuda. Miren la cabeza como la tiene, como una espatulita. Recuerden que el tiburón martillo pues la tiene recta. Miren esto, amigos, una truchita negra. Esta pues sería un black sea bass. Ahí está. Realmente está muy chiquita, así que hay que soltarla.